Gracias por seguir en Uniradio Informa. Me encuentro con el presidente de la Coparmex, Gustavo Fernández de León, a quien agradezco que mes con mes nos reciba en sus reuniones, en sus desayunos mensuales. En esta ocasión se trata un tema importante, y no por el hecho del tema, sino que es algo que sí preocupa en general, que es un complemento para que una ciudad, pues digamos, avance, ¿no? Progrese, y es el de la seguridad. ¿Por qué se toca en esta ocasión el tema de la seguridad? Muchas gracias, muy buenos días, un saludo a todo el auditorio. El tema de la seguridad y particularmente el de la participación de la sociedad en el tema de la seguridad es fundamental. El querer que las policías hagan todo el trabajo al final sin que la sociedad esté participando, pues es un tema prácticamente imposible. Nosotros lo hemos dicho en ciertos momentos, que los delincuentes se pueden esconder de la policía, se pueden esconder de los otros delincuentes que los andan buscando, pero de los ojos de toda la sociedad no se pueden esconder, y lo que nos falta es volver a fomentar esta conciencia que tuvimos como sociedad en los tiempos más difíciles, en 2008, 2009, 2010, que ahí se presentó un fenómeno muy interesante, que es el que vamos a platicar el día de hoy. Vemos como ejemplo el día de ayer que se recupera una bebé robada, que finalmente es la sociedad a través de un protocolo que se activa, pero es la sociedad finalmente quien tiene los ojos hasta en el último rincón, y es la sociedad quien debe de participar. La idea del panel es recordar qué se hizo en este sentido 2007, 2008, 2009, y ponerlo en la mesa, documentar lo que es lo que se está haciendo el día de hoy, y a partir de ese documento proponerlo de manera formal, decir, bueno, cómo debe de actuar la sociedad para disminuir la inseguridad. ¿Quiénes participan en este panel y hacia dónde se pretende llegar tras esta sesión? Con este foro, que son dos panel, con este foro se concluye una investigación. Bueno, se concluye la parte de investigación, sí, para empezar a documentar. El CIDAC y el CIDE, un organismo de Estados Unidos y un organismo de la Ciudad de México, obviamente en conjunto con Coparmex Tijuana, estamos llevando a cabo toda esta investigación. Lo primero, se hicieron cerca de 10 entrevistas profundas a diferentes personajes, el exgobernador Osuna Millán, la periodista Adela Navarro, expresidentes de Coparmex y diferentes personajes que en aquel momento fueron fundamentales con todo este proceso. A partir de ahí se concluye con este foro, y este foro se va a documentar lo que se exprese aquí. Este organismo de Estados Unidos, que tiene recursos para documentar lo que hace el sector privado, en conjunto con este organismo de la Ciudad de México, pues lo vamos a concluir. ¿Qué se va a hacer con este documento? Compartirlo en esta misma entidad, como decimos por ahí, hay que volverlo a presentar en Tijuana para recordar qué hicimos, y presentarlo en diferentes ciudades que pues la violencia está en situaciones difíciles y que la sociedad no ha participado. No en todas las sociedades se participa como se participó aquí. Don Gustavo, ¿cómo califica actualmente la seguridad en nuestro estado? Mira, hay perspectivas que hay que tomar en cuenta. Cuando nos vemos en las reuniones nacionales y nos comparamos con Tamaulipas, con Guerrero y con otros estados, podemos decir que estamos en excelentes condiciones. Sin embargo, nunca vamos a dejar de exigir de que queremos estar en la condición óptima. Vamos a seguir exigiendo, y cada circunstancia que se da la vamos a señalar si es que las policías no lo están haciendo. Algo que recientemente se puede observar, porque fue muy vistoso, el tema de la muchachita rusa que pues bueno, presuntamente asesina a su mamá y a su hermana. Pues el problema, más que entrar en ese detalle, es las autoridades, ahora sí el juez y Ministerio Público, ¿cómo es posible que no se pongan de acuerdo cuáles son los procesos? Eso nos preocupa el marco jurídico, ahora no tanto la parte policíaca, ahora nos preocupa qué pasa después cuando aprenden un delincuente. Vamos a estar insistiendo en esa parte, porque fue muy visto con el tema de esta muchachita, pero eso sucede todos los días con todos los delincuentes que no son nota principal del periódico, y bueno, finalmente quedan libres, como lo quedó esta muchacha durante unos días, y bueno, pues obviamente el delincuente se escapa y se da la fuga, ¿no? Estamos preocupados por esa parte y vamos a estar insistiendo en el marco jurídico que regula pues las aprehensiones. Gustavo Fernández, el presidente de Coparmex, le agradecemos que mes con mes nos abran la puerta en sus sesiones mensuales. Vaya. Muchísimas gracias, un saludo a todo el auditorio. Muchísimas gracias, continuamos, quédese ahí más con nosotros.